bonita es usted. Qué bonita. Sí, obvio que soy bonita, pero. Para que yo también soy bonita. Bueno, si tú lo dices, sí eres bonito. Míreme a los ojos. Ay, qué feo esto. Ay, no, Dios mío. Sí, bonito soy. No. ¿Y quién te ha dicho que eres bonito? Toda la gente me dice que yo soy bonito. Allá. Mi madrina me dice, ay, mi hijito, dice, bien bonito. Pobrecita tu madrina, ay, no, Dios mío. No, ¿verdad? Ay, no, es que, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir porque... No, y yo te... me está esperando. Yo te voy a comer. No, gracias. No, ¿quieres salir a comer? No, salgo con gente fea como tú. No, una torta. No, ni tortas ni nada, así que ubícate. ¿Y por qué? Porque estás muy feo, yo con gente fea no salgo. No, yo soy un bonito. Ay, no. Lo que pasa es que quizá porque yo tengo lunar aquí. Por todo, eres horrible, así que no, búscate otra. Yo soy un bonito. No. Pero yo voy a conseguir una novia. Yo, a ver. Hola, muchacha. Hola, ¿y usted quién es? Yo soy Cupido. ¿Por qué es tan atrevido? No me hable. No, hombre, es que usted es bien bonita. Y yo, de que la vi allá, venía yo y dije, qué bonita esa muchacha. Sí, pero no me hable, usted está muy feo. No, hombre, yo soy bien bonito. ¿Y quién le ha dado esa mentira a usted? No, mi mamá me dice todos los días cuando me ve yo allá al espejo, me dice, qué bonito es mi niño. Es que niño, su mamá está choca para que no vea que está feo. No, es bonito. O por el amor a la madre, que, o sea, por su madre que él le dice que está bonito, pero usted está feo. No, yo usted bien nunca bonito. Va a encontrar novia. No, antes yo tenía una vecina que me decía, ay, que mi mijito chulo, me decía. Es que vaya, si le decía mico era porque los micos son feos. No, mijito. No, pero no se me acerque. Es que usted es bien bonita. No se me acerque, por mírame, favor. Y si yo le digo que vayamos allá a comerlo un pancito. No, gracias. Allí vende, la niña Yita vende pancito. Sí, hay que vender quien quiera vender, pero no quiero nada con usted. O solo, váyase. No, venga. Un pancito lo vamos a comer. No, pero voy a conseguir novia. Ay, esta amiga nunca viene. ¡Hola! ¡Uy, qué usted! Yo soy el... ¡Ay, no! ¡Qué feo es usted, muchacho! ¡No! ¡Bien bonito soy! ¡Ay, no! A mí William Levy me dice. ¿Y quién es esa que no tiene ojos para ver usted que...? No, que mi mamá me dijo aquel día. Me ay, dijo, no. Usted, mijito, me dijo, parece el de la novela, el William Levy, el guapo, me dijo. Todas las mujeres quieren como usted. ¿Y quién pretende que yo le haga caso porque le dicen William Levy? Es que, y como mi mamá dice, que todas las mujeres se mueren por mí. Se mueren de verlo en las asustadas que quedan las pobres mujeres. No, hombre, más que usted bien bonita, soy bonita, rica y todo, pero no para usted, niño. No, es que, mírame, yo ay, me gustaría... qué feo es. Yo me gustaría que usted comiera no conmigo. Toque, qué feo es, me va a pasar la feyura usted. No, es que solo porque tengo lunar aquí. Por todo es feo, no solo por una cosa, por todo. No, hombre, yo cuando... yo voy a ser bien guapo. Sí, pero... No, mire. Conmigo, mire, no me toque. Mire, vamos, me va a quitar mi belleza. No, yo no voy con usted a ningún lado. Vamos a comer. Salud. Voy a comer un tesoro. Conmigo ni se le ocurra. Nadie quiere comer conmigo. Pero algún día voy a tener novia. Algún día voy a tener novia. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bonita sos. Ay, gracias. ¿Usted quién es? Ah, yo soy William Levy, me dice. ¿De dónde, Levy? De todo, porque soy bien guapo. ¿Y ese pelo? ¿Quién te ha dicho que te peinas así? Es que mi mami me peina porque dice que yo soy su niño. ¿Sabes cómo se llama ese peinado que te han hecho? Sí, el peinado de William Levy. Ese peinado se llama peinado nalga. No, sí, se llama peinado William Levy. No, yo soy bien bonito. Y usted es bien bonita. Ay, gracias. ¿Y de dónde sos bonito vos? Yo de todo, desde la punta de aquí. Hasta aquí, hasta este, miren los pelitos. ¿Y quién te da esa mentira vos? No, es que mi mamá no miente. Ella siempre dice que yo soy el hijo más guapo que ha tenido. Ay, no, pero qué horrible, son que sea bañate. No, es que yo sí me baño, lo que pasa es que como yo así soy, por eso es que no se me quita. Bien bonito. Mi mami dice que esto es un don y este es otro. ¿Un don de ser horrible? No, mi mami dice que yo soy el más guapo de toda ay, la, no, pero la familia. No. Porque no, vení. Ya, vení.
Yo, mira, yo te quiero invitar a que vayamos a comer una torta. ¿Torta? Sí. ¿Cómo vas a creer que yo siendo así bonita voy a ir con vos a comer una torta? ¿Quién te ha dicho eso? Pero solo un pedacito, o sea, porque no me alcanza para la torta completa. Ay, solo para no, la no, mejor gastar ese dinero, mejor para no, que no, va. Y te bañes siquiera. A comer una torta. No, mejor no. Ay, está bonita, que me impresiona todo. Amigo, ¿qué te pasa? Que nadie me quiere, ni una bicha, porque dice que yo soy feo. Yo conozco a un muchacho que llega y anda mi mamá. ¿Y qué hace? Hace brujería. ¿Y no me va a matar? No. No. ¿Y crees que me ayuda a ser bonito? Sí. ¿Y quién me va a llevar? Yo. ¿Vos me vas a llevar? Ajá. ¿Y ya conoces dónde vive? Sí. ¿Ah? Sí. 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 Vamos pues. Vamos pues. A la besada, a la besada, a la besada. ¿Cuál es tu mal? Que yo quiero tener novia y nadie me hace caso. Yo quiero tener novia porque sí soy bonita. Bueno, vamos a hacer un nudito para que te quiten todos tus malos espíritus entonces. ¡Oh, se siente! Vaya, toma asiento. Se siente. Voy a tomar esto y llevas esto también. Te voy a traer esto para ti. Vale, en 3 días resuelve el problema. Yo quiero ser bonito ahora mismo. En 3 días vas a ser bonito. No ahora. Todas las bichas van a querer contigo. Mejor ahora. Entonces, hacer espérate, mejor espérate. Ahora. Vamos a relajar el físico porque no es muy fuerte. Ahora ya no va a ser en 3 días, hoy mismo. Voy a ser bonito ahora. Sí. Llévatelo. ¿Y me lo tomo? Sí. ¿Antes de la comida o después? Como guste. Vaya. ¿Y cuánto le debo? No, nada. 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 No, nada. Ay, yo voy a ser, mami, que voy a ser bonito. Pues ninguna de las no, cuatro. Nunca te hemos visto por acá. Aquí son gente fea. Ay, ¿no se acuerdan de aquel feo que tenía un gran verrugo aquí que las invitaba a comer una torta y todas dijeron que nunca? Ah, pero... sí, aquel que lo veíamos. Es feo. Es feo. Ese, que va a cambiar. No, bueno, ¿qué crees? Sí. Pero acuérdense que yo a todas ustedes las invité a comerse una torta, les dije unos tacos y todas me despreciaron. No, gracias. No, discúlpeme. Ustedes están solteras todavía. Sí, todavía. Y así se van a quedar para toda la vida porque yo no les voy a hacer caso. ¡No! ¡Guapo! ¡Guapo, muchacha! ¡Cómo no te has frío! Pero está guapo. Bastante guapo. Mi madre, no vamos a quedar solteras.